Hola, hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Estamos listísimos en esta mañana de miércoles 10 de marzo del 2021, saludando con muchísimo gusto a toda la gente que está conectada a través de las redes sociales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En esta mañana en que pues estamos en estas transmisiones de las jornadas universitarias del 8M abriendo camino tenemos invitadas especiales para esta transmisión que eh, pues estarán dándonos cuenta de todas las actividades que está llevando a cabo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para eh, con eh, pues, eh, estas jornadas. Toda la actividad que se está llevando a cabo por las distintas entidades de la universidad las eh, daremos a conocer a través de estos espacios. Para ello, recibimos y agradecemos que estén conectadas con nosotros la maestra Beatriz Aguilera Gallegos. Ella es defensora adjunta de promoción y difusión de la Defensoría de los Derechos universitarios. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Nos escucha bien. ¿Cómo está? Si podemos activar el micrófono, por favor, para que se pueda escuchar. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muy buenos días, eh, Lupita. Muy buenos días al auditorio que está escuchándonos a través de redes sociales. Uh, también, bueno, ambas Lupitas, ¿verdad? Para la Defensoría de los Derechos Universitarios. Es un gusto poder estar aquí con ustedes hablando de estas jornadas universitarias en torno al 8M. Y también, por supuesto, está con nosotros, ya la vemos conectada y agradecemos que esté así a la licenciada Guadalupe Vera Barbosa, ella es integrante del sindicato administrativo y específicamente de la Comisión de Equidad de Género. Bienvenida y muchísimas gracias por estar presente en estas transmisiones de Abriendo Camino Jornadas Universitarias rumbo al 8M. ¿Qué tal? Muchas gracias, Lupita y Betty. Gracias por estar el día de hoy aquí con, bueno, pues compartiendo vía virtual el, pues ahora sí que el foro. Un gusto y un placer estar aquí con todos ustedes y poder estar representando al personal administrativo de la Universidad Autónoma. Y es que es toda una gran suma de esfuerzos, de actividad, de empeño que se ha conjuntado en estas jornadas abriendo camino, que así se han denominado. Y que, pues bueno, ya desde, eh, ahora sí que desde el 1 de marzo se tiene actividad dentro de esta casa de estudios. ¿Cuál es la intención, eh, maestra Beatriz Aguilera Gallegos, de hacer pues toda esta serie de actividades? ¿Por qué la universidad tiene que estar pues eh, enmarcando todo un mes en torno a estas jornadas denominadas así? Platíquenos cómo surge esta idea de hacer todo este gran movimiento. Claro que sí. Muchas gracias por esta pregunta. Qué importante poder compartir con ustedes, con no solamente la universidad, sino la sociedad en general. ¿Por qué crear estas jornadas? Son las segundas que estamos ya realizando en esta administración. El pasado 25 de noviembre también tuvimos unas jornadas universitarias en torno al 25 de noviembre y la idea es justamente posicionar todos estos temas bajarlos, digamos, o transversalizar estos temas de derechos humanos, de género, en cada una de las actividades del quehacer universitario. Sabemos que la universidad ha atravesado también episodios en los cuales, pues, los derechos humanos de las mujeres no habían estado siendo no solamente reconocidos, sino protegidos, pero esta nueva administración a, a cargo del doctor Alejandro Cermeño, pues, ha tenido a bien abrir esta posibilidad de, de generar, todo este trabajo en, en beneficio de las mujeres que formamos parte de la comunidad universitaria, tanto estudiantes, personal administrativo, personal docente. Y aquí también quisiera resaltar mucho que si bien ahorita pues aparecemos tanto el sindicato administrativo como la defensoría, este es el resultado de un trabajo conjunto a través de lo que es el comité institucional para la erradicación de la violencia en la universidad. Comité que está conformado eh, pues por ambos sindicatos también, el administrativo, el académico, por eh, lo que son colectivas de estudiantes de la universidad, por mencionar algunas mujeres con ciencia, feministas universitarias de la zona oriente, fuerza femenil del hábitat, fuerza femenil de la facultad de economía, frente estudiantil de mujeres universitarias, comunifem, y digo por mencionar algunas, porque ya eh, estas colectivas están ahí dentro de este comité. La, la defensoría de los derechos universitarios es la secretaría técnica y a, a partir de este comité pues se lanza esta, esta este proyecto esta propuesta todo el, el comité estuvo de acuerdo en trabajarlo como pasó en noviembre pero a diferencia de las anteriores jornadas en esta vienen a sumarse todavía las unidades para la igualdad de género que donde ya hemos estado también trabajando desde esta defensoría en poder conformarlas al interior de cada entidad académica, dependencia administrativa. Tenemos 18 unidades hasta el día de hoy conformadas y eh, pues también estas facultades se han sumado al trabajo, se les ha también invitado a participar de, de esta actividad particularmente y han levantado la mano y han dicho, sí, aquí están nuestras agendas. Por eso también al momento de que conjuntábamos actividades, si bien nosotras hoy hablamos de la actividad académica, hay actividades culturales, hay actividades también en radio y televisión, como, como es el caso, pero en actividades tenemos cerca de 70 conferencias, talleres, eh, también eh, por ahí pláticas, charlas interactivas, que como bien lo has dicho, eh, Lupita, pues desde el primero de marzo hemos dado inicio y continuamos. A la parte que incluso estamos aquí, también ya están ahí preparándose las compañeras para transmitir las, las actividades del día de hoy. Así es, mucho que hacer y eh, pues eh, licenciada Guadalupe Vera, platíquenos un poco de su experiencia al sumarse como representante sindical a estas actividades. ¿Cómo ha observado también pues toda esta participación de la comunidad universitaria y externa? Porque hay que decirlo que las redes sociales de la universidad llegan a pues hasta... Cualquier rincón del mundo, nos hemos dado cuenta eh, que de repente, pues escriben de Estados Unidos, de Sudamérica y también por la vinculación que muchos profesores tienen o muchos estudiantes, por la pues propia presencia institucional, pues luego hasta en Argentina terminan escuchando todo lo que se está difundiendo aquí. Así es, Lupita. Bueno, primero que nada. Precisamente, bueno, te explico también por qué eh, eh, te estoy transmitiendo, estoy tomando la, la entrevista a través, eh, en un vehículo, porque me estoy trasladando a la oficina, pero me tocó el tráfico. Pero precisamente esto es lo que es el personal administrativo. El personal administrativo desde sus diferentes áreas, sean intendentes, secretarias, este, sea personal de mantenimiento, esto es lo que realmente es el personal administrativo. Eh, nosotros desde nuestros espacios tratamos de hacerles llegar todo este tipo de información. Este, con todas a veces no tenemos todos la tecnología de poderlos de poder llevar a cabo por ejemplo eh, en este momento el poder escuchar estas entrevistas pero eh, intentamos tocar tocar cada uno de los espacios universitarios a través del personal y poder eh, fomentar lo que es hoy, por ejemplo en este mes de marzo el, el día internacional de la mujer y el mes de la mujer no entonces igual como dice eh, esta Brenda perdón Sí, como dice esta Brenda Beatriz. Eh, Beatriz Betty, este efectivamente desde el mes de noviembre estuvimos trabajando las jornadas del 25 N. Bendito Dios, tuvimos muy buena respuesta por parte de todo el personal, tanto académico como administrativo, como de todos los alumnos de toda la comunidad y nos fue muy bien. Nos fue muy bien. Creo que hemos tocado eh, realmente las mentes y los corazones de todos aquellos que conforman la comuni comunidad universitaria. Y pues que este mes de marzo queremos lograr lo mismo, ¿no? Queremos que realmente sepan el por qué son estas jornadas, que sepan por qué la lucha de las mujeres, que sepan que es una lucha que se viene haciendo desde hace muchísimos años. Yo siempre les digo, desde las invisibles. Y las invisibles son todas esas mujeres como que, que, que formaron parte de la historia, mas no son nombradas. Entonces, es, como José Fernández Rodríguez Domínguez, o sea, todas esas mujeres que también formaron parte de la historia, mas sin embargo nunca fueron nombradas, ¿no? Siempre hemos podido revolucionar, siempre hemos podido llevar a cabo todo este tipo de acciones. Y bueno, maestra Beatriz, ¿qué viene en cuanto a las actividades que se tiene programado? Platíquenos también, eh, pues, ¿qué falta? Estamos ya el lunes a la mitad de mes de marzo. ¿Qué viene para toda esta eh, pues, actividad que se está promoviendo desde, eh, pues, como cabeza, digámoslo así, la Defensoría, pero desde la universidad? Claro que sí, Lupita. Pues bueno, no quisiera enumerar cada una de las actividades porque me voy a robar todo el programa, pero sí quisiera eh, invitarles a que sigan la, la página de la Defensoría de los Derechos Universitarios en Facebook, la página de la USLP también. Por ahí vamos viviendo día con día cada una de las actividades que tenemos. Pero, por ejemplo, el día de hoy, ahorita a las 11, está, estamos por también dar inicio a una conferencia denominada Logros en materia de igualdad, paridad y violencia contra las mujeres, eh, por, por mencionar el día de hoy una de las tantas que tenemos. Igualmente eh, tenemos, por ejemplo, conferencias que van encaminadas pues a lo que es la cultura organizacional de las instituciones, pero con perspectiva de género. Se habla sobre la norma mexicana eh, número 25 en cuanto a la igualdad laboral, la no discriminación. Tenemos por ahí conferencias incluso que hablan sobre derechos de las mujeres, también son derechos humanos. Y esto es muy importante en el sentido de que al hablar de derechos humanos no debemos de perder de vista que ya nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos establece claramente en su artículo primero constitucional que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen que promover, respetar, proteger derechos humanos, en consecuencia los derechos de las mujeres y de cada una. Pues de, la, de los grupos en situación de vulnerabilidad. La universidad no está exenta, la universidad también dentro del ámbito académico tiene que hacer lo propio, y más teniendo en cuenta que de la universidad es donde ingre, egresan buena parte de los profesionistas, las profesionistas que están pues llevando a cabo distintas funciones en la vida diaria. Entonces, ¿Qué mejor que ir posicionando todos estos temas a partir de esta agenda académica, a partir de todo el apoyo de radio, de televisión universitaria, de actividades culturales que, como bien lo decía Lupita Vera, sensibilicen a la comunidad a fin de ir generando esta transformación o estos cambios incluso en la mentalidad, en cómo hemos venido reproduciendo prácticas que socialmente, pues ya hoy damos cuenta que no benefician, no nos benefician a las mujeres. Entonces, pues, qué, qué, qué bueno hablar de esta apertura que se tiene en la universidad para posicionar estos temas, para seguir trabajándolos, para continuar en ellos a fin de lograr que la comunidad entera, pues, logremos no solamente respetar estos derechos humanos, sino también, pues, promoverlos, garantizar desde el espacio en el que estemos. Entonces, esta agenda es lo que tiene como objetivo. Eh, están ahí también, bueno, yo promociono la página de la Defensoría, ¿verdad?, pero... No quiero dejar pasar también por alto. Era un pequeño claro. comercial, ¿verdad? No, y además hay que decir que entre las mismas páginas, entre las mismas cuentas, pues se está compartiendo, ¿no? Toda Exacto. esta actividad y pues esto permite que haya eh, también eh, conocimiento de lo que hay alrededor de las distintas carreras, eh, facultades y campus, porque pues eh, la institución está enclavada en eh, prácticamente todo el estado. Sí. Y hay necesidades distintas en todo el estado. Imagino pues también que eh, pues por ejemplo los contenidos que promueve la Facultad de Contaduría y Administración tienen que ver con pues uh -huh. con sus carreras, con eh, lo que ven o observan que la comunidad necesita para eh, pues eh, mejorar, ¿no? Y pues lo mismo pasa en el Campus Tamazunchale, en la zona media, ¿no? Y en el en la Facultad de Escudos Profesionales allá en la Huasteca, en Ciudad Valles Además, pues con mezclado también con las propias eh, áreas administrativas y académicas de la universidad. Eh, licenciada Lupita Vera, adelante. Así, así es, Lupita. Así es, efectivamente. Lo que buscamos también precisamente es que todas estas ponencias que se están llevando a cabo y tanto los, los programas también radiofónicos lleguen a toda la comunidad, a toda la comunidad en general. Eh, de Matehuala, Río Verde, Valles, a donde sea, tanto hombres como para mujeres. Creo que es muy importante que también los hombres se nutran de todo este tipo de ponencias. Acabemos ya con, con estos estereotipos. Entonces, yo, yo sí estoy muy a favor de todo esto y yo los invito a toda la comunidad en general, hombres, mujeres y háblese de todo tipo de género, ¿verdad? Eh, eh, a involucrarse, ¿no? A involucrarse, a, parte, a, a participar. A, a saber que estas ponencias están abiertas al público en general también por supuesto a la comunidad universitaria más sin embargo también al público en general que se, que se suma porque tenemos ponentes muy muy valiosos muy muy nutridos en los temas que conforman eh, forman parte de la universidad pero también tenemos muchos ponentes que son foráneos y que son muy buenos y que creo que podemos aprovechar ¿no? entonces yo sí eh, efectivamente comparto lo que dice betty y lo que dices tú de que a veces cada facultad o cada dependencia traen sus propios temas y pero este 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 en específico estas jornadas es bien importante que le lleguen a toda la comunidad y que las difundamos y que sepamos los diferentes espacios y medios que hay para poder llegar y tocar pues yo lo insisto no la mente y el corazón de las personas imagino eh, maestra eh, Beatriz que no ha sido fácil eh, pues hacer esa, esa conjunción y que a lo mejor, eh, pues, algún área de la universidad, eh, pues, eh, impulsó quizá más porque, pues, vio que era necesario hacerlo eh, en cuanto a, eh, pues, este tipo de actividades. Y también, pues, eh, imagino que no se pensó o al menos está admirándonos, y eh, yo se lo digo de manera personal, eh, pues, el ver cómo eh, filósofos y psicólogos se juntan eh, diseñadores y eh, médicos se juntan y hacen un proyecto. Eh, enfermeras, nutriólogos con, eh, pues, eh, diseñadores gráficos. Vaya, son ejercicios también de esta, eh, pues, eh, ahora sí que experiencia profesional que luego no son muy comunes dentro de las instituciones. Efectivamente. Estas jornadas, pues, como bien lo refiere, son multidisciplinarias y hemos procurado también que la persona que desee entrar a cualquiera de estas actividades logre encontrar en ellas, pues, un lenguaje incluso accesible y que tengan esa confianza también de preguntar, de comentar. Hemos tenido también ahí conferencias en donde llega, llegamos a tener pues cerca de 3.000, 4.000 interacciones también en, en, esta, en esta página de Facebook y qué bueno decir, las facultades, las entidades también están retransmitiendo a fin de que si no siguen a una página, por lo menos siguen a otra y, y ahí vamos pues replicando acciones. Pero hemos encontrado pues una variedad de personas no solamente dispuestas a crear esta agenda, y como, como bien lo refieres también, desde las propias necesidades de cada carrera, de cada entidad o co, eh, coordinación incluso, por ahí tenemos también en la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, en Río Verde trabajando, eh, pero igual eh, tenemos acá en la Facultad de Contaduría y Administración. Las menciono estas dos, no dejando fuera a las demás, pero son las que cuando envían sus agendas, efectivamente eran todo un número de actividades y qué bueno encontrar pues ahí, que hubo eco en la, en la solicitud, en la invitación que se hace desde la, desde la Defensoría a participar. Y por lo tanto también, pues ahí encontramos eh, esta multidisciplinariedad, no solo en el público que participa de las actividades, sino además en quienes son las personas ponentes. Y esto es muy importante porque pues también permite observar, conocer cómo se está trabajando el género desde las diferentes disciplinas y nos permite pues ir generando incluso un conocimiento más integral de qué es lo que tenemos que estar trabajando. Tal vez, por ejemplo, yo soy abogada y a lo mejor mi visión es un tanto más jurídica, pero llegan eh, también compañeros, compañeras de psicología y van sumando, van sumando. Entonces, qué importante que, que pues, encontramos esta multidisciplinariedad en estas, en estas jornadas. Y al igual pasa dentro de la comunidad de administrativa, licenciada Guadalupe Vera Barbosa, porque... Eh, pues también eh, el cúmulo de personas que trabajamos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es desde gente muy preparada hasta eh, pues personal que apenas tiene los estudios más básicos, ¿no? En donde pues, eh, se desempeña como jardineros o personas que se dedican a cuestiones de servicios y eh, mensajería y estas cosas, choferes y pues también en ellos está impactando todo este tipo de actividades licenciada. Así es, Lupita y Betty. Eh, efectivamente, nosotros lo que tratamos, eh, bueno, considerando que es la primera vez que se involucra el personal administrativo dentro de todas este, estas jornadas, eh, nosotros intentamos y tratamos de, ahora sí que, de nutrir a nuestro, a nuestro gremio en todo este tipo de jornadas, ¿no? Eh, también que sepan, eh, es, efectivamente es, es muy diferente el comenzar de cero, ¿no? No todos traen este, esta idea, esta imagen de lo que es. El, el empoderamiento de la mujer el feminismo no todos la comunidad lo trae entonces es, en literal estamos empezando de ceros de empezar se podría decir eh, educar a nuestro personal y enseñarle por ejemplo en este mes de marzo que es un mes donde no se festeja no se celebra es un mes donde se conmemora entonces intentamos eh, en, demostrarles y explicarles el por qué se conmemora no se recuerda a todas esas mujeres de lucha se recuerda el porqué, la historia de 1911 de la fábrica donde se quemaron, eh, 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 la fábrica que se incendió de textiles. Tratamos de enseñarles desde lo, lo básico, ¿no? Entonces, de ahí vamos ya generando un cambio, un cambio de chip, donde la comunidad ya se está involucrando. Te lo repito, a mí me, me enorgullece y, y, y decir que la comunidad administrativa es tanto se están involucrando tanto hombres como mujeres. Yo he recibido muchas críticas de, de hombres. Donde me dicen que qué padre le estar haciendo estas jornadas y donde realmente se está tomando ya en cuenta el personal administrativo. Aún falta mucho. Te digo que falta mucho porque el personal administrativo, desgraciadamente, perdió mucho la fe de poder creer en, por ejemplo, en la defensoría, porque creían que nada más la defensoría, defensoría era para alumnos y maestros, ¿no? Entonces, para ellos, ahorita también estamos nutriéndolos y tratando de decirles que la defensoría es para toda la comunidad en general en que se acerquen, en que se empapen de los temas, en que hablen y alcen la voz. O sea, todo ese tipo de cosas es lo que les estamos enseñando. Así es, las áreas creadas de manera administrativa e institucional, pues tienen que funcionar para uh, pues el personal que fue creado, ¿no? Y pues a través de conocer esa forma en la que se pueden emplear estas herramientas, es como pues eh, básicamente se puede llegar a eh, lograr o a conseguir pues que estas instituciones permanezcan que estas áreas permanezcan eh, maestra Beatriz también platíquenos de qué es lo que viene. Eh, nos quedan todavía 10 minutitos, siete minutitos para platicarnos qué es lo que viene en los próximos días a mitad de mes de marzo, qué nos espera todavía en estas eh, pues conferencias, ponencias, talleres que eh, pues eh, se ha preparado por parte de todas las entidades de la USLP. Platíquenos. Claro que sí. Pues bueno, estamos prácticamente, podríamos decir, casi a la mitad de poder dar cumplimiento a toda esta agenda que tenemos, eh, particularmente en lo académico. Hasta el 26 de marzo estamos con conferencias. Eh, el día de hoy, bueno, ya les decía, en breve, ahorita a las 11, estará, estaremos transmitiendo esta conferencia de también, pues lo que ha, los avances en temas de paridad. El día de, eh, bueno, igualmente, pero no es la única conferencia, esta es una de ellas. También sumado, por ejemplo, violencia, violencia contra las mujeres en el contexto de la contingencia, de, ya pues vamos a cumplir un año prácticamente, y qué está pasando ahí en cuanto a la violencia hacia las mujeres, que hemos visto estadísticamente cómo se ha agravado también. Eh, el día de hoy también igualmente tenemos el andar de las mujeres en el espacio público entre la violencia y la libertad. Eh, estas conferencias también es importante mencionar que, por ejemplo, ahorita a las 11 está la, la diputada federal Guadalupe Almaguer. A la, esta conferencia de la violencia hacia mujeres en, en COVID. Es por parte de nuestra investigadora también de tiempo completo y, y gran amiga, la doctora Jessica Yolanda Rangel. Y por ahí además es una actividad propuesta por, por Lupita Vera en representación del sindicato. Eh, también tenemos a María de Lourdes Moreno Estrada, por ejemplo, a través de la Facultad de Contaduría. Y las menciono porque además, eh, bueno, ya decíamos la multidisciplinariedad de temas, de ponentes. Ellas también han sido pues personas que se han reconocido como pues grandes luchadoras desde sus espacios para promover estos temas de los derechos de las mujeres. Entonces, pues ahí la invitación a que sigan nuestra página, las páginas de las diferentes entidades de la universidad en donde estamos compartiendo cada una de estas actividades y donde pues eh, además no so, por ejemplo si hoy no pudieron ver la conferencia de las 11 de la mañana por alguna actividad que se cruzaba, Igualmente en la página, y esto sí quiero también mencionarlo, en la página ahí quedan grabadas, no claro. se preocupen en cuanto a que ya solo era las 11 de la mañana, de entre todas las ventajas que hemos podido encontrar en estas plataformas, pues esa es una, que ahí se queda la actividad y en el momento que queramos volver, pues podemos encontrarla sin problema alguno, porque es lo que queremos, que la información pues se socialice. Como lo sí. decía Lupita Vera, estos temas pues no solamente nos corresponden a mujeres, pero pareciera que únicamente somos nosotras las que los estamos trabajando y qué mejor que involucrar a la, a la sociedad en general, a hombres también, desde niños, niñas. Entonces la intención es que la conferencia, la plática ahí esté, que puedan acceder en cualquier momento. Igual ahí estamos pues dándole seguimiento a las páginas y, y no nada más tenemos estas actividades, hay otras más que pueden también sumarse y que pues están ahora sí que siendo parte de esta agenda que se construye desde la Defensoría, desde el Comité Institucional para Erradicar la Violencia de Género, con el, pues con el objetivo de que nuestra universidad transite a ser una universidad, pues todavía, digo, ya ocupamos primeros lugares ahí en, entre las diferentes universidades de Latinoamérica, pero qué mejor que estos primeros lugares también estemos, eh, pues digamos, orgullecidos, orgullecidas de de que las personas que egresan de nuestra universidad llevan muy claramente esta perspectiva de género y de derechos humanos y pues la materializan con cada una de las actividades que realizan. ese es el objetivo que poder mejorar las condiciones eh, y no solamente de digamos de tránsito por la universidad de estancia de permanencia y de egreso sobre todo entonces pues eso es lo que, lo que viene. ahí les invitamos a que continúen con, con nuestra agenda. Les digo, no menciono cada una de las actividades porque no, no terminaríamos de verdad. Y además se están promoviendo, pues en las redes sociales día con día, eh, pues esperemos pues que haya mucha asistencia y como bien lo dice por ahí se queda esta, todas estas charlas, talleres, conferencias para que pues si no tuvieron la oportunidad en el momento. Eh, lo pueden hacer en eh, los fines de semana o por la tarde, ya que pues, estén un poco más despejados. Estamos entrando a la recta final de esta charla. Les eh, pues queremos a, eh, pedir un mensaje final para toda la comunidad universitaria eh, respecto a estas jornadas. Nos dice, ya son las segundas organizadas en la universidad. Y, y pues para ya concluir, eh, empezamos con li la licenciada eh, Guadalupe Vera Barbosa. Eh, ¿Con qué mensaje nos podemos despedir? Así es, Lupita. Mira, yo el mensaje que le puedo lanzar a toda la comunidad universitaria, a, a toda, a toda, es de que se sumen, que se involucren, que no tengan miedo a formar parte de estas jornadas. No, es un, no son unas jornadas exclusivamente para personas que que se podría decir que traen los temas. No es, para, no es nada más para personas que dominan los temas, al contrario, está abierta a todas esas personas que se quieren empezar a involucrar, que quieren empezar a saber qué es, qué es el Día de la Mujer, qué es el mes de marzo, qué son las jornadas del 25N, o sea, que empiecen a involucrarse. Realmente yo les hago una atenta y cordial invitación a toda la comunidad en general a que se involucre, a que forme parte y que si queremos generar un cambio el cambio se genera involucrándote. sí, entonces, pues bueno, yo, yo de verdad es un gusto, un placer el poder formar parte y representar a la comunidad este, a mi gremio administrativo. Eh, pero también eh, estoy orgullosa de, de formar parte de esta casa de estudios, no de la universidad autónoma de san luis potosí, y quiero que toda la universidad esté abrazada con estos temas. Muchísimas gracias, licenciada, por este tiempo. Y pues también, maestra Beatriz Aguilera, muchísimas gracias. ¿Con qué nos despedimos? ¿Con qué mensaje? Al contrario, muchas gracias, Lupita. Y pues no hay que perder de vista que hablar de estos temas de género tiene que ser no solamente desde el sentido teórico, y es lo que estamos buscando, sino también que desde el sentido práctico vivamos esta igualdad, esta equidad de género. Hablar de la igualdad de la mujer no solamente es hablar del progreso de nosotras como mujeres, sino del progreso social. Entonces, ¿qué mejor que impulsarlo desde la universidad? Y pues es igual este, esta invitación a que nos continúen pues ahí observando a través de las páginas universitarias para que pues como lo dijo Lupita se asumen, se involucren y que sea una realidad vivida el género en un futuro muy cercano. Pues muchísimas gracias a ambas por esta participación en estos espacios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Un gran abrazo y un reconocimiento por toda esta labor que están llevando a cabo y por supuesto a todo el gran equipo que conforma tanto la Defensoría como las áreas que se suman a través de las distintas facultades y campus que comprenden esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hasta pronto y pues estamos pendientes de todas las actividades. Un abrazo. Un abrazo, gracias por todo. Hasta luego y con esto despedimos la transmisión. Muchísimas gracias a todo el equipo y producción que hizo posible esta, este espacio, la transmisión de este espacio. Y pues hasta pronto, pásela bien, lo invitamos a que continúe siguiendo las redes y estas jornadas universitarias del 8M, abriendo camino. Hasta pronto.